Hoy acompañados como siempre con la banda de músicos y la única que reciba su medalla de repetida. Invitamos. Gracias, impecable, por estar presente con nosotros. En este momento se viene el señor mayordomo Alejandro Quinte Lusa, la señora Silvia y su grupa Amado, la entrega de la mañana. En esta oportunidad, señoras y señores, la agrupación folclórica Juventud Patrón San Sebastián Tincus Mollos se hace presente con la presencia de la agrupación folclórica Juventud Patrón San Sebastián Tincus Mollos, con la mayordoma la señora Celinda Roja Villafuerte e hijo, y acompañado por su banda de músicos, ganadora en este 2019, ocupando el primer lugar en concurso de bandas. Presente con nosotros, invitamos. ¡Sí!
Ahí está la banda ganadora. El día de hoy también. Está presente con nosotros la mayor robía central. Aquí están Ticos Moyos, la asociación folclórica Juventud Patrón San Sebastián. Ticos Moyos es una institución sin fines de lucro fundado por la familia Cúrcola Caballero. La institución folclórica está integrado por señoritas y jóvenes. Gracias, mi gran amigo Walter. Felicitaciones a la Asociación Folclórica Juventud y Danzas. Siempre con fe y devoción a nuestro mártir patrón San Sebastián. El agradecimiento también la presencia del doctor Freddy Yankee Calderón, hoy presente. Exdirector de Transportes Terrestres, hoy presente también con nosotros. Orgulloso los sebastianos de tener grandes personajes tan importantes el día de hoy.
el señor. Ahí está, de las familias. Por favor, para la foto, yo recuerdo. Le damos la bienvenida y fuerte la palma a los caporales. Queremos presentarle, por favor, al padre Jorge Córdoba, por favor, al párroco de nuestra iglesia de San Sebastián. Gracias también a los hermanos del famoso de la